vivía en situación de calle. Mi vida era entre alcohol, drogas y chicos de banda. Llegué a quedarme mucho tiempo en situación de calle a consecuencia de que me separé de mi familia y perdí mi trabajo. Yo me quedé aquí sin querer. Llegué a un albergue en el que estoy actualmente, que es Plaza del Estudiante, muy conocido. 25 de diciembre de este que pasó al anterior, que acabamos en situación de calle, obviamente pues empezamos yo a tener un cuadro de alcoholismo. Siempre nunca tenía dinero porque andaba en el canal de la San Felipe de Jesús, matando ratas a pedradas, atrapando moscas, agarrando lagartijas y buscando juguetes en la basura. Siempre mi vida transcurrió en la calle y en el canal de allí de la 25 de julio en la San Felipe de Jesús. Mi valedor es la primera revista en la Ciudad de México que es elaborada y distribuida por personas en situación de calle, con el fin de obtener un ingreso legítimo y así poder mejorar su calidad de vida. Esta revista se basa en el modelo de la revista extranjera The Big Issue, que opera de la misma manera. Además, Mi Valedor es parte de la red de periódicos callejeros presente en diferentes países. Me encuentro con María Portilla, quien es la directora de Mi Valedor en la Ciudad de México. ¿Me podrías por favor comentar o contar cuál es el proceso de aquí en Mi Valedor? ¿Cómo funciona la revista? Sí, vamos a diferentes puntos de calle a ofrecer trabajo a personas que están en situación vulnerable. Vamos a albergues, comedores, hospitales, organizaciones que están trabajando con ellos y les ofrecemos un trabajo, un ingreso legítimo. Ellos vienen aquí a nuestras oficinas, bueno, los que están interesados en trabajar y en integrarse al equipo. Y aquí les damos 5 revistas, una capacitación, una bolsa, un gafete, un permiso de venta en la calle. Y ese mismo día salen a vender, les damos 5 revistas que venden a 20 pesos, entonces ya es una ganancia de 100 pesos. Y los talleres que damos aquí, damos 2 veces por semana talleres de todo tipo, pero que ayudan en sus habilidades sociales que han perdido por la vida en calle. Pero también la revista es un espacio de expresión para ellos. De hecho, la última edición se hizo completamente por ellos. En México, se estima que hay más de 4.300 personas que viven en situación de calle, quienes a diario se exponen a los peligros de la calle, tales como las adicciones y constantes abusos. Además, por su situación es difícil y casi imposible que puedan obtener un empleo. ¿Cómo llegan? Pues sin ganas. Eso creo que es uno de los elementos como base. Claro que llegan con ganas de vender, pero sin ganas de intentar ya mucho, porque han buscado muchas maneras de emplearse y pues reciben malos tratos o siempre es como ¿cuál es tu experiencia? Pues no muchos tienen o no tienen documentación. Eso es algo que Mi Valedor les ofrece. No necesitan documentación, no necesitan tener experiencia, solo ganas de vender. Entonces, pues un poco desganados, pero lo intentan y llegan como ya generalmente, como viven en situación de calle, no tienen como cuidado en el ámbito de salud, educación, casi no acostumbran a generar comunidad con sus pares, generalmente andan como solos o con una persona más, ¿no? Entonces, el proceso creo que a mí me gusta mucho de este proyecto es que se va viendo un cambio paulatino en cómo se van relacionando entre ellos, ¿no? Uno de los temas también muy importantes que valoramos es la constancia. Es algo que ellos pierden con el tiempo de vivir en calle, pues dejan de ser, por ejemplo, puntuales, dejan de asistir puntualmente, constantemente a las cosas. Entonces, aquí lo retoman. En este gran proyecto también colaboran voluntarios extranjeros, tales como Nicholas Irwin, quien es un joven alemán de 19 años. So I've been exposed to like a lot of people who didn't have the fortune to be as like who just aren't as fortunate as we people from a first world country are, and that is what changed kind of my perspective of the people, because you don't tend to see that much. I mean, you see poverty in Germany and you can see it everywhere in each country, but being here in Mi Valedor and just experiencing it from like a day-to-day basis, that really changed my perspective and made me appreciate more what I've been able to have in my home country. And yeah, so that changed my way of thinking about people and about my luck of just being
able to live a life the way I want to and being that fortunate, yeah. Entre las actividades que los valedores realizan también está el desarrollar y fomentar sus capacidades y habilidades. Por ejemplo, el día de hoy nos encontramos en la galería Línea Negra, en donde están tomando un taller de grabado. Además de impartir talleres, en Mi Valedor también realizan eventos como Vendor Week, en donde anualmente cualquiera puede ser valedor por un día, ya que asistes a que valedores que ya tienen experiencia en la venta de revistas te capaciten para vender tus primeras 5 revistas, como en algún momento ellos lo hicieron. Las ganancias de este día se destinan a Mi Valedor para seguir imprimiendo revistas y apoyando a las personas en situación vulnerable. Como decía Madre Teresa de Calcuta, la falta de amor es la mayor pobreza del ser humano, por lo que como seres humanos y personas que forman parte de una sociedad, debemos apoyar y fomentar proyectos en los que la dignidad y la vida de una persona mejoren. Sí, es difícil recordártelo, pero sí, al verlos todos los días, bueno, casi todos los días que vengo a la oficina, sí es gratificante ver cómo sí le están echando ganas, sí están haciendo un cambio por su vida, sí hay muchos casos de éxito. Pues personalmente a mí me encanta trabajar aquí, porque sin duda alguna he podido ver el impacto que tiene el proyecto. Un proyecto que finalmente está fundado en un modelo que está probado que sirve, ¿no? En la revista viene una, como un lema, ¿no?, que Mi Valedor lleva y que tiene que ver con el no asistencialismo. No venimos a darles dádivas, a ayudarles de ninguna forma, ellos solo se ayudan. Me gusta mucho una parte que dice que somos un tejido vivo y yo lo creo. Creo que me gusta trabajar aquí porque les dota a los beneficiarios de decisión propia. Ellos cambian a partir de su esfuerzo y nosotros no les regalamos nada, simplemente les abrimos un canal de trabajo para que ellos demuestren que pueden hacerlo. Ya que antes me consideraba una persona inútil, hoy gracias al proyecto Mi Valedor, a los diferentes talleres, he sabido que puedo tener mi propia autoestima muy en alto, tan alto lo que yo más quiera. Por eso es que le doy gracias al proyecto Mi Valedor, a la revista Mi Valedor y más que nada a la gente que me compra. Gracias a Mi Valedor he salido más adelante. Gracias Mi Valedor por darnos la oportunidad y por confiar en nosotros. Y pues bueno, ahora sí que también gracias a los que nos compran, gracias a la tanta gente que nos ha venido también echando la mano de un modo o de otro. En serio, estamos bien agradecidas, las dos bolas de pelos, las dos. Y pues aquí estamos echándole ganas. Para Allí Influyó, Carla Martel.